Bien, hola a todos, aquí Fenix32PG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de Pokémon Platino. Bien, pues vamos a darle. El gran pantano de Ciudad Pradera es de agua salada. El agua del mar fue inundando la zona hasta convertirla en un área cenagosa. Por eso aquí hay ciertos Pokémon que no se pueden encontrar en ningún otro sitio. El gran pantano ocupa una gran extensión. Desde el observatorio podrás ver con detalle lo grande que es. Algunos entrenadores evitan que sus Pokémon evolucionen a propósito. Al ser super de nivel aprenden movimientos determinados. Me recuerdas a un chico muy impaciente con el que me tropecé antes. Como tú, pareció muy unido a sus Pokémon. Me has hecho sonreír, así que yo intentaré hacer lo propio. Prueba a ponerle el accesorio Máscara Piplus a tu Pokémon. El tipo del plasma. Lo siento. Hola, déjame examinar a tu Pokémon a ver si se merece un pañuelo. No era esto lo que esperaba. No me gusta dar rodeos, así que iré al grano. Tu Pokémon no está mal, pero tampoco destaca mucho. Es del montón. Si crees que cause mejor impresión, prueba a darle pocochos. La novia de mi hermano es masajista y vive en Ciudad Rocabelo. Se mantiene en contacto por correo y se envían las cartas con sus Pokémon. He venido a ver el gran pantano. Me alojo en el hotel que está junto al lago. Es una pena que no puedes acercar un poco la cámara para que se vea mejor eso. En fin. En el gran pantano utilizan el tranvía como medio de transporte. Así no se daña el ecosistema. No sé yo si poner unas vías en medio de un pantano cenagoso no daña el ecosistema. Aunque te pueda parecer un medio de transporte rápido, nada más lejos. Ah, este tranvía cruza el gran pantano. Los ataques del tipo agua del líder de gimnasio de Pradera son impresionantes. Cuando te enfrentes a él entenderás lo que quiero decir. Vayas. Plátano. Plátano y esta caqui también, sí. No podré usar movimiento oculto surf hasta que vence el líder de gimnasio. Mírame, justo en el centro de todo. Ahí es donde debo estar. No estás en el centro. Suelo visitar Pueblo Sosiego por mi hermano mayor. El periódico de Ngi me da escamas corazón por hacer recados. Todos me llaman movimaniaco, aunque yo prefiero tu traje de movimientos. Ese todos los movimientos
que aprende los Pokémon todos toditos. Todos y demás los puedo enseñar. Si quieres puedo instruir a un Pokémon de tu equipo. Por una escama corazón le enseñaré el movimiento que elijas. Sí, esa es, una auténtica escama corazón, una de las de verdad. Déjame adivinar, ¿quieres que le enseñe un movimiento a un Pokémon? ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? ¿Qué movimiento quieres que le enseñe? Ok. Les digo, el gigadrenado aquí lo que pasa es que tiene solo 60. Es cierto que te curas, pero tenemos pociones para eso. Entonces, eso. Hoja mágica tiene la misma potencia. Tenemos la ventaja de que no falla. Entonces, si nos fijamos también, hoja mágica tiene más PPs, entonces renta más hoja mágica que gigadrenado. ¿De acuerdo? Entonces es lo que le voy a enseñar. ¿Quiere recordar el movimiento hoja mágica? Ya con cuatro... ¿Quieres...? Sí. Vale. Le voy a quitar hierba lazo porque depende del peso, más que nada. Olvido el movimiento hierba lazo. Olvido cómo utilizar hierba lazo y recordó el movimiento hoja mágica. Regalando una escama de corazón ha cambiado la lección. Vale. Eventualmente acabaremos volviendo, pero ya será dentro de un tiempo. De un tiempo largo. Oye, ¿has capturado las formas femeninas y masculinas de Combi? Si las has conseguido, quiero verlos a los dos juntos. Si haces eso por mí, te daré un placer firme. ¿Tan otro hecho? Los combis son ciertamente interesantes. Solo siempre se evolucionan y cobran fuerza. El macho no. Parece que usan la técnica del matriarcado. Ahora que lo pienso, mi mujer también es fortísima. Evolucionó de ser mi esposa a ser la madre de nuestros hijos. No es lo mismo. Gracias al gran patrono, aquí no hace mucho calor en verano. Por eso, esta es una buena ciudad para Pokémon de tipo agua. Me dedico a estudiar Pokémon que solo se encuentran en el gran pantano. Has estado en la mención Pokémon, está en la ruta 212. El dueño del señor Fortuny le gusta presumir de los Pokémon tan poco actuales que tiene. Ya iremos. Vale. Y esta es la última casita de la ciudad. He hecho senderismo por toda la región de Sinnoh. Y me encanta plantar vallas cada vez que puedo. Te daré una para que siempre en algún sitio que encuentres. Recoge vallas todos los días, así que pásate de vez en cuando. A veces experimentamos con ellas en la cocina y nos salen de mezclas riquísimas. Anka, debería ser Paul, está aquí. Uy. Parece que siempre me choco contigo. Pues no lo hago aposta, jejeje.
¿Qué te cuentas, Fénix? Poniendo a punto a tu equipo, ¿eh? Pues veamos cuánto has avanzado. Vale. Antes de empezar el gimnasio, tendremos una batalla contra... debería ser Paul. Vale. Gohan no es el que esté mejor en esta situación, así que... vamos a realizar un cambio... a Scar. Vale. Vamos a darle con chispa. Vale, enviar a Ponita. Sí, vamos a cambiar. No sé si que lo haga Yerdos, que también merece conseguir experiencia. Delicioso. Anda. Estamos en empate entonces. Vale, y ahora un Furia Dragonoide. Nivel 29 para Yerda. Ciclón. Mantener ciclón no es nada. No aprender ciclón. Vale, va a salir Primplup. Vale, cambiamos a nuestra querida Wilbain. Bueno, más bien nuestro querido Wilbain. De acuerdo. Hoja mágica. Vale, Roselia. Cambiamos a Gohan. Sí, la verdad es que te has fortalecido mucho a tu equipo. Rueda fuego. Nivel 31 para Gohan. ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? Ya veo que has mejorado desde la última vez que nos vimos. Aunque... vamos, solo me has cogido por sorpresa, por eso me has vencido. Ah, por cierto, ahora soy aprendiz del señor Mananti. ¿A qué mola? Esto es parte de envidia. Podemos ir a por algunos súbditos antes de ir al centro Pokémon. Así que... a ver...
Así que vas a enfrentarte a Mananti. Pero Mananti el Destructor es un maestro del Pokémon del tipo agua. Enfrentarse a ellos con Pokémon de tipo fuego y tierra mostraría mucho coraje de tu parte. Aunque tú sabrás mejor que yo, ve y diviértete combatiendo. El cuerpo no es lo único que fortalezco aquí. También entreno a mi Pokémon y a mi espíritu. ¿Parking Playero Mariano? Viparel. Vale. Ultra puño. Ultra puño. ¡Wow! Menudo espectáculo. Puede que seas mejor que el líder y todo. Puedo dominar el increíble poder del agua, no lo vencerás. Desafiamos de pescador Tadeo. Whiskas. Mega gota. Otra mega gota. A tu edad y ya me has ganado, no me lo puedo creer. He viajado por todo el mundo para entrenar a mis Pokémon. Y he elegido quedarme en este gimnasio porque es el que más me gusta. Eso sí, es muy duro. Desafía menos de marinero Jaden. Vale, va a salir Periper.
De acuerdo, aquí está. Tú eres de primera. Quiero ser una entrenadora tan fuerte como Manandi. Desafía manos de playera, Cleo. Azuril. Azul es solo tipo normal, así que... Meryl. Hoja mágica. Nivel 32 para Wilpine. Vale, Azumarill. Nos vamos a quedar. Hoja mágica. Mega Cutar. ¡Uf! ¡Eres demasiado fuerte! Tengo el mejor Pokémon Pet del mundo, mi turno. ¿Qué tienes a Magikarp? No, a Goldeen. Bueno, mientras vayas con azote. Supersónico lo fallas. Vale, Seeking. Vamos a cambiar. Iris, que se está quedando atrás. Vaya, me lo confundió. Garra dragón. Bien. Gyarados. También la intimida, of course.
Esto me ha recordado que tengo que quitarle destello y ponerle trueno. Ser el número uno del mundo no es nada fácil. Vale, y este es el último entrenador antes del líder de gimnasio. Al igual que normal, me llevo todo lo que se me ponga por delante. Así es como avanzo. Vale, ponte delante de un cactus. Vale, marinero Cristo, a ver qué te dicha. Vaya, tenías que hacer un crítico, ¿eh? Baja el nivel 32. Cielos. Otro mega gota. Goldak. Vaya. Vale. De acuerdo, y ahora un cuchillada. Esa no ha sido una ola que pueda atravesar. Vale. Como ya hemos enfrentado a todos, vamos a volver al centro Pokémon, curamos a los Pokémon y tal. ¿Cómo hacía yo esto? Aunque lo eleve, no tengo posible. En serio. Bueno, pues nada, lo haré al otro cuento.
Debería intentar una forma de volver y ya, hasta que no fuese viento a Mananti. Hola, Mananti, hasta ahora. Vale. Vamos a curar un Pokémon. De acuerdo. Y ahora, antes de que se me olvide, tenemos aquí Trueno. Que se lo vamos a dar a Scar. Y le vamos a quitar Destello. Olvido Destello y aprendí otro. Luego le pondremos Onda Voltio, que no falla y tal, pero bueno, ahora está bien que sea así. Vamos a guardar antes del ID por si pasara cualquier cosa. Vale. Y ahora... Me alegro. No, ¿cómo era? Soy Mananti, el destructor. Sí, algo así. Me alegro de que hayas venido. No suelen desafiarme a menudo. Si estás frente al monumental líder de gimnasia de Ciudad Pradera. Sí, soy Mananti, el destructor. Mis Pokémon se han fortalecido en aguas bravas. Reflotarán, caiga lo que les caiga, y te hundirán en el cielo. La victoria será nuestra, zanjemos la cuestión de una vez. Ey, lo siento. Es precisamente por esto que buscaba el trueno. Ah, venga ya, no me lo falles. Entre que puede fallar y puede retroceder. Ahí está.
Vale, Quagsire. Hoja mágica. Vale, float sail. Float sail tiene colmillo hielo. ¡Ey! ¡Ese movimiento ha sido muy bueno! Vale. Vale. Seguro lo suficiente como para que otro retroceso no acabe con él. Así que voy a ir con una furia dragón primero. Ahora se pone emocionante. Y voy a usar una podioncita en la hierbas. Espero que no me mate. Retroceso. ¡Oh! ¡Se ha acabado! Yo quiero más, querela. Luchar mucho más. Aunque no lo parezca, es la primera vez que me cuesta tan poco este líder. Por eso que esta vez he sido yo el que ha perdido pie. Ojo. Ahora he sido aunque ha sido arrollador combatir contra ti. Toma, te lo has ganado. Oscars. Con esta medalla puedes usar la máquina oculta Surf fuera de los combates. Te la regalo en reconocimiento lo bien que diriges a tu equipo. La BT-55 contiene movimientos al muere, ¿sabes? Causa el doble de daño en los blancos que tienen menos de la mitad de sus PS. Te ayudará a terminar los combates de forma rápida y eficaz. Vale. De hecho, es algo que le vamos a poner a la Hiera 2. Porque ya va necesitando un movimiento tipo agua. Que estaría bien uno físico, sí. Pero al menos, aunque sea especial, uno de agua va necesitando. ¡Hola! Has conseguido la medalla de este gimnasio, ¿eh? ¿Qué te dije? El señor Mananti dijo. Digo, el maestro es una alucina, que sí. ¿Pero qué es este jaleo? Oh, sí, sois vosotros dos. Hola, maestro. Oye, chaval, conozco a tu padre, no lo niego. Pero no recuerdo haberte aceptado nunca como aprendiz. Vamos, que no. Además, vosotros dos no me necesitáis. Podéis hacer más fuerte sin que yo os enseñe nada. Eso no me importa. Le he elegido como maestro. Está decidido, pero eso ahora no importa. Se está cociendo algo gordo.
Hay alguien del equipo Galaxia delante de la puerta del observatorio. Ha dicho no se quede una bomba. ¿Qué? Nadie toca a Ciudad Prater y sale impune. De eso me encargo yo. Maestro, espere. Vale, vuestros rollos quedarán para otro día. Curamos a los Pokémon. Vale, y vamos a volver a poner en acción de piñas. La verdad es que tendríamos que poner a Iris de primera para que vaya ganando algo de level también, que no se quede atrás. Y también la Gyarados, y luego intentar subir a Cogen y que es el más alto. En fin, hay que ir viendo cosas, en fin. Ahora, lo que también quiero es bolsa. Tenemos cositas que hacer. Vale. Por ahora le voy a dejar Trueno, pero eventualmente le enseñaré a un Tapoltio en lugar de Trueno. Lo que sí que voy a hacer es Salmuera. Y se lo enseño a la Gyarados. Y lo que le voy a quitar es Malicioso. De acuerdo. Voy a drenaje que tiene muy pocos PPs y tiene 20 menos de potencia que en otras generaciones, así que no renta ponerlo. Vengar un Brian sería interesante, pero... En todo caso se lo podría poner a Gohan. Pero ya lo veré de cara a un futuro. Trampa rocas. Me gustaría que lo tuviera alguien, pero no sé quién está. Esto lo que tenemos aquí es un picoteo, pero ya cuando podamos quitar despejar, se lo pondremos a nuestro pajarito. Y por ahora no tenemos un minar por el tiro, entonces eso, vale. Entonces vamos a guardar. Vale. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, dale like, comenten y nos vemos en próximos vídeos. Chao.